Les voy a leer un cuento que se titula Un día perfecto, de Javier Garrido, de la editorial Cuatro Islas. Sonó el despertador. Cuando me desperté parecía que iba a ser otro día igual. Igual que ayer, igual al mes pasado, igual a todos los días del año pasado y de todos los otros años. Todo eso pensaba yo, mientras me terminaba de vestir y me sentaban en mi silla, y yo señalaba lo que quería desayunar, como todos los días. Es que nací con parálisis cerebral, y como no puedo caminar, me muevo en silla de ruedas. Y como no puedo hablar, me comunico señalando unos dibujitos que se llaman pictogramas. Y fui a la escuela como todos los días, cruzamos las calles como pudimos y llegamos como siempre, por milagro. Cuando llegué al aula, todos se divertían contando lo que habían hecho el fin de semana. ¿Para qué hablan?, pensé, si siempre hacemos lo mismo. Pero no dije nada. Después hubo clase de historia, pero yo lo único que pensaba era que me gustaría comerme un pedazo de pasta frola. Mi aburrimiento era enorme, gigantesco, y en el momento en que me lamentaba que iba a ser todo el día así, de repente pasó algo distinto, algo que después se convertiría en increíble, mágico. Me cayó una gota de agua en la cabeza, una hermosa, fresca y sorprendente gota. Entonces miré para arriba y vi que había agua en el techo. Estaba por hacer el chiste de pedir un paraguas. Hago muchos chistes, pero me acordé que no tengo pictograma de paraguas en mi cuaderno y me quedé callado. Una de las profesoras dijo que se había roto un caño y había que mudarse con la clase de al lado. Y ahí pensé dos cosas. Lo primero que pensé es que tendrían que inventar una silla de ruedas inflable y flotadora para las inundaciones, o para la pileta. Así no nos ahogamos. Y lo segundo que pensé es que si nos unían al grupo de al lado, iba a haber un embotellamiento de sillas. 15, todos juntos en una misma sala, pero después de algunas maniobras pudimos acomodarnos. Giré la cabeza para protestar, que me sentía apretado como una sardina en su lata, y entonces de repente ocurrió la magia. Ella. Al principio no la había visto, pero ella ya estaba al lado mío. Cuando la miré me sonrió, y a mí se me paró el corazón. Alguien dijo, Agustina. Y entendí sin mirar que se referían a ella, que ella se llamaba Agustina. ¡Qué hermoso nombre!, pensé. Agustina me saludó levantando la mano y con una sonrisa inolvidable. Y ahora a mí se me aceleró tanto el corazón que creo se me habría salido del cuerpo si no hubiera tenido puesto el arnés. No podía parar de moverme y de mirarla. Levanté la mano para saludarla y sin querer golpeé a Santiago que estaba al lado mío y ni me había dado cuenta. No sé qué me pasó, pero aunque quería decir un montón de cosas, lo único que hacía era sonreír y sonreír. La profe se dio cuenta y me acercó mi cuaderno para que me comunicara, pero yo movía el dedo de un lado para el otro y no podía detenerme en ningún pictograma. Nadie me podía entender, ni yo me entendía. Quizás quería decir que estaba nervioso, pero estaba tan nervioso que no pude decir nada. Agustina me vio medio descontrolado y pidió ayuda para tomarme la mano. Entonces sentí que se me derretía el corazón. Y me impresionó pensar que cuando moviera mi silla para huir, lo pisaría con las ruedas. Pero no me moví. Me quedé quieto, congelado. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando dijeron que había terminado la clase, todavía estábamos de la mano. En el camino de regreso no me di cuenta de nada. No sé si cruzamos calles tranquilas o llenas de tránsito. Nada me dolía y todavía seguía sonriendo. Cuando llegué a casa, dibujé el pictograma de un corazón
que no había encontrado en mi cuaderno y lo dibujé bien grande por si Agustina ve poco. Acaba de sonar el despertador. Casi no dormí nada. Hoy se lo muestro. Y colorín colorado, colorado, colorín, un día perfecto de Javier Garrido llegó a su fin. Dicen que el día perfecto está siempre acechando detrás de la rutina, que el instante menos pensado se puede convertir en el momento ideal, que uno no lo ve venir hasta que la magia ocurre y lo oscuro se hace brillante y mágico.